hoy vamos a estrenar nuestro deck. En mi mente era más difícil. Ok, resulta que me estoy espichando de nuevo. No sé por qué tengo el micrófono en la mano. Y este carro me va a atropellar. Bueno, estoy seguro si me estoy espichando o no. Pueden creerlo que vamos camino a Manhattan. Tengo unos días ya buscando gorras nuevas o gorra nueva, porque no creo que compre más de una. Tenemos una rodada de 28 minutos hasta el lugar donde vamos y vamos a cruzar por el puente de Manhattan. No por el puente de Brooklyn, esta vez por el de Manhattan. Francisco Edición aquí, chequeando si ya le dieron like a este video. ¿Cómo vas a pichar pasando el puente? Bueno, no estoy seguro si me estoy pichando o no. Ok, estamos en la mitad del puente. A ver, no estoy seguro si solo se le salió aire. Voy a echarle más aire y vemos qué pasa. Si se está pichando, escucho el aire. Vamos a terminar de bajar el puente antes que esto se piche. Y así lo cambiamos por allá abajo. Apurémonos, apurémonos, loco. Vamos a apurarnos, sí. Cuando nos espichamos, siempre solemos agarrar una racha que nos seguimos espichando. Voy inclinado más hacia adelante para no ponerle tanto peso atrás porque ya veo que ha bajado bastante. Ok, algunas cosas que me dijeron en el video anterior. Que coloco la bicicleta en el piso y el derailleur toca el piso. No, la vez pasada el pedal estaba sosteniendo la bicicleta alta, el derailleur no tocaba el piso, por ende no se estaba dañando. Esta vez lo recosté a la acera. Dos, ¿por qué no cambio la tripa sin sacar el caucho? Men, este caucho es demasiado grueso y dentro tengo liners. Tengo que acomodarlo muy bien antes de volverlo a inflar. Siento que en una fixie sí sería mucho más fácil, pero no, men. De que se puede, pero no siento que vaya a ser más fácil. Siento que va a ser exactamente igual. Muy complicado. Esta es la última vez que voy a parchear esta tripa. Ya la he parcheado muchas veces. Voy a pasar ahorita, voy a comprar otra. No vaya a ser que ya en realidad esté muy molida o alguna cosa por dentro. Y respecto a la opción de tubeless, o sea, sin tripas, voy a considerarlo. Nunca he hecho eso, así que por eso como que no lo he probado. Pero sí quisiera probarlo, voy a averiguar todo lo que tengo que comprar para lograr hacer eso. No, man, no le consigo nada de esto. No le veo ningún agujero a eso por ningún lado. Creo que lo conseguí. Por aquí suena, pero lo escuché, pero no lo consigo. Ya lo conseguí. Pero coño, yo creo que eso fue que se pellizcó. ¿Quieren escuchar el roto? Esta vez estoy colocándolo con la mayor calma posible para asegurarme que no quede nada prensado dentro. Entre el liner, el caucho o algo. Manos cagadas, pero bueno. Vámonos ya. Estoy buscando estas gorras por internet, a ver, no de esta marca específica, pero las vi. Luego me di cuenta que tenían tienda física. Vamos a ver qué tal se ven. Ok, vamos a probar esto, a ver qué onda. Esas son las gorras. Se ven bonitas. Oh, sí, sí me gustan. Estas son súper cool. Me gustan porque es una mezcla entre las gorras que son así flat y al mismo tiempo five panel. Pero me voy a llevar esta marrón. Y me voy a llevar una verde, olivo. Ok, resulta que me estoy espichando de nuevo.
Tenía bastante presión, pero nada, probablemente es que ya esa cámara slash tripa parece un colador de tantos parches, tiene como 7 parches. Así que nada, vamos aquí a comprar unas cámaras nuevas. Nada, probablemente los cambiemos nosotros mismos una vez más hoy. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a echarle aire a esta vaina cada rato hasta llegar a la van y ya. Yo tengo ganas de cambiar esto aquí, quiero llegar a la van y revisar bien el caucho por dentro y todo. Le damos hasta el puente, cuando llegamos al puente le echamos aire de nuevo y así vamos. Ok, ya empezamos la travesía de regreso con el caucho que se picha cada rato. Vamos a ver hasta dónde logramos rodar antes de tener que echarle aire de nuevo. Solo he rodado como 4 bloques desde que le eché aire. Ahorita estamos rodando la Quinta Avenida. No sé por qué tengo el micrófono en la mano. Este carro me va a atropellar. Final de la bajada de este puente, del puente de Manhattan, vamos a hacer algo que siempre he querido hacer, pero nunca había tenido la bicicleta adecuada. Ok. Ok. Let's go. Listo. En mi mente era más difícil. Ok, no entendí. La bicicleta no se pichó más. No sé si es que terminó sellándose. No sé si es que terminó sellándose o qué. Pero bueno, ya compramos tripas, cámaras nuevas. Y si se vuelve a pichar, ya tenemos la solución. Ahora vamos al supermercado porque hoy toca guacamole con chips. Y nuestro snack involucra tomate, cebolla, cilantro y aguacate. Jesus Christ, que son demasiado grandes. Faltó una pieza muy importante para nuestro menú. ¿Los chips? ¡Los chips! Tú los ves y los compras mientras yo... Lo busca mientras yo... ¡Oye! Mientras yo voy acomodando estas cosas, toma. Tú vas y las compras. ¿Cómo ves, mi amor? Ya está casi listo. ¿Ya está casi listo? Sí, porque veo que el atardecer ya está casi listo también. ¿Qué es lo que hay después del atardecer? Cuando justo baja el sol y todavía hay luz, eso se llama... Es el... Amiguis, ¿cómo se llama justo el momento después del atardecer? Porque no tengo ni idea. Chips, guacamole... Picante, muy importante. Wow, mira la cantidad de aviones que hay. Parece como en un... Aviones, helicópteros, sí. Otro helicóptero. ¿Dónde más? Pero es que justo en ese momento estaban todos concentrados como... Ajá, sí, ya se dispersaron. Vamos a disfrutar de nuestra primera comida en el deck. Un rico y delicioso guacamole hecho a mano. Hecho en casa. Homemade. Bueno, handmade y homemade. Las dos cosas. Mira, si se preguntan, este que está allá es Isaac, es un amigo de nosotros y está ahí trabajando en su van. Bueno, nosotros vamos a terminar de comer. En realidad yo voy a empezar a comer. Yo ya tengo rato comiendo, ¿no? Estoy mirando las tomas de Estaba justo diciéndole a Francisco en estos días que pensaba uno de los primeros episodios de podcast que grabamos cuando empezamos a hacer van life y empezamos a bajar a Florida. Y literalmente lo hicimos en el techo de la van, sin terraza. Ahora imagínense con terraza. Miren, hoy es un día especial porque, ¿hoy qué es? Hoy es martes y estamos en la lavandería. No, es que el fin de semana como estábamos haciendo la terraza encima de la van, pues no nos dio chance de lavar. Estuvimos sábado, domingo hasta la noche dándole. Y yo fui a comprar un combo de jabón y no supe qué comprar.
Así que llamé a Lulu como, así como un niño chiquito que no sabe qué decir. La tipa empezó, ¿quiere detergente, suavizante, cloro? Tengo este, como no sé ni qué es lo que tengo que comprar. Pero viste, terminaste comprando más cosas de lo que creí. Yo creí que tenga cloro. Yo creí que solo necesitabas cloro, que el otro era, pues bueno, además. Pero te dije un combo. Bueno, si no te hubiese dicho solo la cloro. Señora me sacó un cloro con un potecito de detergente. Yo le digo, ah, pero lo otro no sé qué es lo que necesita Lulu. Tú solo me dijiste cloro. La próxima vez que nos veamos, vamos a estar haciendo unos proyectos en la van. Si tienen idea de qué es, dejen aquí abajo en los comentarios.